¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Es una alegría para mí que juntos podamos repasar nuestra lección de intermediarios. El título de esta lección es El gran intercambio de regalos. Querido amigo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te regalaron para Navidad? Bueno, es posible que tú hayas oído esta pregunta muchas veces y también que tú la hayas hecho en diversas ocasiones. Pero la próxima vez que escuches esto, pregúntate a ti mismo, ¿qué he dado yo? Hoy aprenderemos que Dios nos dio el mejor regalo. Estemos muy atentos a lo que la maestra Eileen tiene hoy para nosotros. Hola mi querido Alex, muchas gracias y un feliz sábado para ti. Hola chicos, un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos intermediarios. Qué alegría es encontrarnos en un día muy especial y hoy podemos decir todos juntos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hemos llegado a la última lección del año 2020 y antes de ir a la lección, con un corazón muy agradecido, vamos a entonar esta linda canción. ¿Verdad? Chicos, la lección de hoy nos habla acerca de la gracia de Dios en acción. La gracia proveyó el don de la salvación y también proveerá el don de la transformación si nos entregamos diariamente a Dios para ser restaurados a su imagen. Y antes de ir a la lección, vamos todos juntos a buscar en nuestras Biblias los versículos de memoria que nos acompañarán en esta semana.
Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien, chicos. Hoy hablaremos sobre el gran intercambio de presentes. Y durante esta semana haremos una revisión de nuestras 4 últimas lecciones. Pero antes haremos un cuestionario muy rápido. Empecemos. Primera pregunta. ¿Cómo descubrió María que sería la madre de Jesús? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál crees que es? ¡Muy bien! Dios envió al ángel Gabriel para decírselo personalmente. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. ¿Cómo descubrió José que no debería terminar su noviazgo con María? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? ¡Ajá! ¡Muy bien! Un ángel del Señor le indicó en sueños. Siguiente pregunta. ¿Por qué los sabios del Oriente vinieron a Jerusalén? ¿Saben por qué fue eso? A ver, ¿quién sabe? Muy bien, porque vieron la estrella. ¿Y por qué no regresaron a Herodes? ¿Saben por qué no regresaron a Herodes estos sabios? ¿Quién de ustedes sabe? Muy bien, chicos, porque Dios les avisó en sueños que no lo hicieran. ¡Qué inteligentes son ustedes! Se las saben todas las preguntas. Vamos con otra. ¿Cómo descubrieron los pastores el nacimiento de Jesús? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Vamos, chicos, piensen. ¿Cómo descubrieron los pastores el nacimiento de Jesús? ¡Muy bien! Un ángel del Señor se les apareció. ¡Excelente! Vamos con la siguiente. ¿Cómo sabían Simeón y Ana que ese bebé era Cristo o el Mesías? Creo que esta es una de las preguntas más difíciles. ¿Saben cuál es la respuesta? Vamos, chicos, piensen, ¿cuál será la respuesta? Muy bien, no estuvo tan difícil, ¿verdad? El Espíritu Santo le anunció a Simeón y Ana lo sabía porque estaba entregada a la dirección de Dios. Muy bien, chicos, lo hicieron todos muy bien. Pero ¿saben qué tienen en común todas estas personas y cuáles fueron las respuestas de ellos? ¿Saben? Dios tomó la iniciativa y habló con cada uno de ellos. Y ellos aceptaron lo que Dios les había dicho y actuaron en consecuencia. Asimismo, la función de Dios fue informar a las personas, ofrecerles la oportunidad de participar de la salvación. Y el papel de cada persona fue aceptar el ofrecimiento y seguir las instrucciones entregándose a Dios. Y finalmente, chicos, ¿de qué forma podemos reaccionar en forma similar a la de las personas de la época del nacimiento de Jesús? ¿Saben? Cuando Dios se ofrece para darnos vida, gracia, salvación, debemos aceptarlo y entregarnos a Él de todo corazón. ¡Qué linda lección la de hoy, ¿verdad?
Estoy segura de que a cada uno de ustedes les gustan mucho los regalos, los presentes como a mí. Queridos intermediarios, cada uno de nosotros ya recibimos un regalo inmerecido y completamente gratuito. El regalo más maravilloso que Dios nos dio al morir en la cruz por ti y por mí se llama salvación. Y ese regalo Dios hoy nos vuelve a ofrecer, y lo único que Él nos pide para obtener ese regalo es que respondamos por medio de la aceptación de este don y de la completa entrega de nuestras vidas en sus manos. Es por eso que hoy yo decido entregarle mi corazón a Jesús, ya que Él fue el primero que lo hizo por mí. ¿Tú también quieres entregar tu corazón a Jesús? Estoy segura que sí. Ahí donde estás, recuerda. Jesús nos dio el don de la salvación. Nosotros le hacemos el regalo de nosotros mismos. Acompáñame para orar. Querido buen Jesús, gracias te damos por este lindo día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a que podamos amarte y entregarte nuestro corazón. Gracias por el don de la salvación y gracias, Señor, por ese inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros. Quédate, Señor, en este día especial con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos intermediarios, ha sido una inmensa alegría compartir bellas historias con ustedes. Hemos llegado a la última lección y yo me despido de cada uno deseándoles lo mejor. Que Dios los bendiga, que los proteja. Un fuerte abrazo allí donde estás. Que pases un feliz año nuevo conmigo. Hasta la próxima. Gracias, maestra Eileen, por esa linda historia. Amigos, Jesús nos dio el don de la salvación y nosotros podemos regalarle a nosotros mismos. Agradecele a Dios porque nos dio el don de la salvación y alábale con tu familia porque Él tiene grandes planes para ustedes. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta lección del último trimestre. Ha sido un placer acompañarlos hasta aquí. Y les deseo un gran año nuevo y que Jesús los acompañe. Nos vemos la próxima. ¡Chao!